Buenas tardes, estimados amigos. Fiat. Bueno, simplemente para darle un par de consejitos a los usuarios de Fiat. Como ven, acá le saqué lo que es la tapa. Fiat 1, o lo llamamos Spirit, Fight, como quieran llamarlo ustedes. Dos problemitas. Esta persona, esta chica, vamos a hacerlo cortito el video, pero esta chica se iba a Concepción del Uruguay desde Colón y le levantó temperatura. No le prendía el electro y bueno, lo trajeron en una grúa, me parece, algo así. Así que bueno, pongo en marcha, todo bien. No tenía circulación de agua, por lo tanto me vine acá al retorno. Este es el retorno, es un gran problema que tiene Fiat con el retorno, que es muy 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 chiquitito. Como ustedes escuchan, está en marcha el vehículo, no lo voy a sacar porque tiene presión, hace un rato lo tengo. No prendí el electro ni nada por el estilo, pero fíjense ahí, miren, eso es residuo de óxido. Sí, eso le saqué un montón, y estaba metido acá adentro, por lo tanto obstruye lo que es el retorno hacia el tanque, hasta la reserva, y esto hace que levante temperatura y puede que no prenda el eléctrico. Solucionado. ¿Cómo lo hice? Bueno, yo tengo este alambrecito que está achatado en la punta, y con cuidado fui sacando lo que es todo el desperdicio, todo eso que ustedes ven ahí. Ahí ven, es lo único que le hice. Está funcionando el electro y ahora, fíjense, ven ese cable ahí del cilindro número 1, bueno, está sacudiéndose. Y fíjense una cosa, creo que ustedes deben de estar escuchando, dejó de hacer el ruido. ¿Sí? Dejó de hacer el ruido. ¿Por qué lo deja de hacer? Porque tiene la bujía floja. ¿Se dan cuenta? Con cada subir y bajar del cilindro, del pistón, perdón, el cable hace masa, no hace masa, y tiene esa pequeña falla. ¿Ven? ¿No escuchan que no los hace más? Bueno, y ahí está. ¿Ven? Y yo simplemente lo toco y lo deja hacer, a lo que empieza a hacer más. Bueno, amigos, como les dije, cortito el video para darle esos consejos simplemente. Y espero que les sirva, que yo sé que le va a servir a los usuarios Fiat, principalmente por esto. Bueno, amigos, espero que les haya gustado, que les sirva, y cualquier cosita en la caja de comentarios. Chao, chao.